hacía ceder el uso de la voz a la directora, Mayrén Ortega, directora de Desarrollo Lingüístico, para que nos haga una explicación sobre de qué se trata. Pues ya más detalle estaremos dando uso de voz sobre este que el día de hoy lo vamos a conocer. Bueno. Buenas tardes, una rápida introducción. Pero no se te pase para acá por todos los micros. Sí. Bueno, rápidamente les cuento. Este es un corredor turístico que se llama Río San Palmar. Esto lo trabajamos en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural, así como todos los productores de tilapia que están en la zona. ¿Por qué se llama o por qué decidimos nombrarlo Río San Palmar? Bueno, este río abraza al menos a 7 restauranteros o prestadores de servicio, 2 balnearios naturales que son Picachos y Agua Fría, y además también en esto se cuenta un sitio en donde hay una zona donde se elaboran escobas de palma. Entonces, digamos, son varios atractivos que es abrazado por este río, que es el San Palmar, y nosotros a continuación, y abrazado por lo que es Turisteando por Colima, hemos generado este producto, que es lo que vamos a anunciar ahorita. Y a continuación les voy a narrar más o menos de qué se trata esta ruta que pretendemos hacer, que es un viaje redondo para 45 plazas con su seguro de viaje, que en el primer lugar al que paran es en la Granja Lizama y van a tener un desayuno tipo buffet con café, sopitos y fruta fresca. El platillo principal va a ser costilla en salsa roja con guarniciones de frijoles, tortillas hechas a mano, quesadillas y arroz. Posterior a eso, en esta área van a explicarles los productores cómo ellos generan la tilapia, cómo la pescan, cómo la hacen y demás. Es una parte muy atractiva porque la forma en cómo la producen pues es de manera artesanal, entonces todos los que asistan a esta ruta van a poder ver cómo se hace. Posteriormente a ello van al restaurante El Vadito López, en donde ahí hay pescado frito con guarnición de arroz, ensalada fresca de lechuga y frijoles. Y tienen 2 opciones de actividades, que uno es el recorrido por el restaurante y el sendero por el río El Vadito. Entonces, todo esto va a tener un costo de 205 pesos y posteriormente esta es nuestra primera ruta. Van a estarse generando otras rutas en combinación con otras granjas. Pero ahora sí que en esta es el primer actividad que se enmarca dentro de este producto que ya lo queremos que se quede así, que es como Corredor Río San Palmar. Para reforzar todavía un poco más sobre este corredor y lo que se ofrece, soy el uso de la voz Esmeralda Ochoa Rivera, presidenta de la Junta del Águila. Bueno, yo quiero agradecerles a las autoridades estatales y municipales del Estado presentes por todo el apoyo brindado para la realización y difusión de este proyecto tan noble que es muy grato para mí representar. La ruta de la tilapia ha evolucionado bastante en estos 3 años. El trabajo en cada una de las granjas que la conforman nos ha ayudado muchísimo a nosotros como productores a mejorar nuestra calidad de servicio. Hemos mejorado nuestra administración, nuestra producción, la preparación de alimentos. Han aumentado nuestras opciones en el menú que ofrecemos. Y todas las granjas son muy especiales, cada una de las granjas ofrecen paisajes hermosos, ofrecen diferentes platillos, la tilapia en todos sus términos, ofrecen mariscos, ofrecen carne asada. La verdad es que todos los productores, es gente muy trabajadora, es gente muy noble y de verdad los invitamos a que nos visiten, les aseguro que no se van a arrepentir. El trabajo realizado por el gobierno del estado, por el gobierno municipal y por todos los productores, la verdad es que ha rendido buenos frutos y estamos muy contentos de presumirlos, de presumírselos a ustedes como medios de difusión y presumírselo a todo el estado. De verdad no se van a arrepentir. Yo los invito a que nos visiten, que gusten taquitos de tilapia, de verdad. Sí. Seremos la voz ahora a cargo de la extensionista, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, María Concepción Ortiz González. Gracias. Sí, vamos para allá con todos. Vamos a pasar un poquito. Pasar. Eso está bien. A ver, ¿quién es? ¿Quién va?
No, es de este lado. Ahí está. Muy buenas tardes. Antes que nada, pues agradecer la participación de todos ustedes. Abonando un poquito como antecedente a todo este proyecto que estamos desarrollando, informarles que el objetivo es contribuir al fortalecimiento y crecimiento de los productores, y por eso es que se ha hecho esta estrategia. Es por ello que se hace lo que es la campaña de fomento al consumo, promoción y difusión llamada Ruta de la Tilapia, misma que fue lanzada en diciembre de 2016 y cabe resaltar aún sigue vigente. Esta Ruta de la Tilapia se extiende por los municipios de Colima, Cuauhtémoc, Comala, Coquimatlán y Villa de Álvarez, y está conformada por su mismo, los cuales se dedican a la producción y comercialización de la misma. Como pueden ver, ya hace 3 años de su lanzamiento, y aunque ha sido constante la promoción de la misma, se decide reactivar esta promoción. Pero en esta ocasión, y considerando que está muy dispersa, retomando en una primera etapa solo las granjas que corresponden al municipio de Villa de Álvarez, en las localidades participantes. Y de este mismo modo, se amplía la oferta de productos turísticos en el estado. Es por ello. 2003 y desde entonces están trabajando y se han creado muchas granjas nuevas. Es súper importante que apoyemos a los productores a la comercialización de sus productos de la tilapia, y por la generación de los restaurantes dentro de las mismas ha sido una excelente estrategia. Son platillos de primera calidad, con mucha sanidad. Las granjas están acompañadas por el Comité de Sanidad Acuícola, por el Comité Sistema Producto Tilapia. Y pues invitarlos a que nos acompañen, a que visiten todos estos lugares. La verdad, tienen panoramas preciosos. Hay una huma también de venados por la zona. Hay varias artesanías ahí que se generan, que ya se comentó de La Palma. Y pues darle las gracias por su presencia y que nos ayuden a impulsar y principalmente pues unirnos con la Secretaría de Turismo con este programa de Turisteando por Colima. Empezamos en Villa de Álvarez, en el Miscuate, y esperemos crecer a todo el estado porque hay muchas más granjas que se pueden visitar. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias. Ahora le pido al licenciado Alberto Partido Valencia, con la representación del presidente municipal de Villa de Álvarez, nos haga el favor de la mesa. Muy buenas tardes a todas y todos. Para el municipio de Villa de Álvarez es muy importante fomentar la economía. Hay que detonar la economía, y para eso se han buscado las estrategias en coordinación con el gobierno del estado y diferentes áreas para poder detonar la actividad económica en la zona rural y a la vez disfrutar de todas las bellezas y paisajes que tiene nuestro bello municipio y nuestro bello estado. Agradezco a la Secretaría del Turismo, a la Secretaría de Desarrollo Rural, a los productores, a todos los que intervienen en esta dinámica para poder llevar a cabo esta ruta que va a ser, estoy totalmente seguro, un éxito. Invitamos a los ciudadanos para que se sumen a estas actividades y puedan conocer y disfrutar de toda la belleza que tenemos para ofrecer y poder detonar la economía y el turismo en nuestro municipio Villa de Álvarez. Están todos los ciudadanos invitados y esperemos que se pueda continuar con estas actividades por parte del municipio de Villa de Álvarez. Se encontrarán todas las facilidades y la colaboración necesaria para realizar dichos eventos. Muchas gracias. Otra vez, gracias a usted. Y tenemos el mensaje final por parte de la titular de turismo de la Secretaría de Turismo. Muchas gracias. Gracias principalmente a todos los medios de comunicación que, bueno, son grandes aliados y sobre todo que son parte fundamental de la promoción y la difusión de este tipo de actividades. Efectivamente, Turisteando por Colima lo iniciamos hace 7 meses, es un programa de turismo social muy importante que nos da a conocer a todos los ciudadanos las diferentes bondades que tenemos en el estado de Colima, del mar a la montaña. En esta ocasión, Villa de Álvarez, el municipio de Villa de Álvarez, que es un municipio precioso, así como todos los demás, con grandes atractivos turísticos, se suma a hacer este corredor turístico Río San Palmar en esta temporada tan importante del año, que es una temporada que inicia vacacional fuerte. Y bueno, nosotros nos toca
representar este tipo de eventos en conjunto con las diferentes secretarías. En este caso, ahora agradezco a mi compañero Agustín Morales, que se suma a esta promoción, al presidente municipal, a los productores, que bueno, dentro de estas actividades, el enaltecer el trabajo de los productores de tilapia es muy importante. Un trabajo que vienen haciendo día a día, con mucho esfuerzo, con muchos sacrificios, y de nuestra parte tenemos que enaltecer este trabajo por medio de este tipo de turismo social, en donde se genere una actividad y que también la economía comience a fluir, también para las zonas en donde bien merecido se lo tienen por tanto trabajo y tanto esfuerzo. Son atractivos turísticos claros, importantes, como lo es la gastronomía. Se puede practicar campismo, senderismo, observación de aves. Está rico en flora y fauna toda esa zona. Y bueno, podemos ver árboles originarios de toda la región. Y también, como lo mencionaba, venados cola blanca, que son preciosos. Y todo esto se puede disfrutar en un ambiente con comida, con bebidas calientitas, con toda una actividad gastronómica. Y como bien lo sabemos, la gastronomía es uno de los grandes atractivos turísticos que tiene nuestro país. Y Colima no se queda nada atrás de, estamos parando la mano en el tema gastronómico, lo hemos estado fortaleciendo en los diferentes, en las diferentes actividades de promoción turística que hemos tenido, no solo aquí en el estado, principalmente en otros estados y donde tenemos mayor conectividad, tanto aérea como terrestre. Y el ir a la promoción de nuestro estado con estas muestras gastronómicas nos fortalece. Y aquí hay un ejemplo más. Esperamos que todos nos sumemos a esta promoción de este corredor turístico, que bien, como lo mencionan, tiene ya toda una historia la ruta de la tilapia, y esto viene a fortalecer un poquito más o mucho más. Y vamos a continuar con este programa de turismo social constantemente llamado Turisteando por Colima, como bien lo digo, para fortalecer nuestra campaña también de promoción turística y conocer del mar a la montaña. Estos son los verdaderos artesanos del turismo. Muchísimas gracias a todos los productores, a la prensa, a mis amigos secretarios y también, por supuesto, al municipio de Villa de Álvarez. Muchísimas gracias. Para la foto, invitamos a los productores, si son tan amables, de pasar aquí atrás. Por favor, no sé si alguien de la prensa tenga alguna pregunta sobre la ruta. ¿Cuándo se va a cabo? Viernes 6 de diciembre, saliendo de el DIF municipal de Villa de Álvarez. El DIF municipal de Villa de Álvarez. ¿Los interesados pueden acudir ahí al DIF o tienen que inscribirse antes? Los interesados pueden comprar los boletos en el DIF municipal de Villa de Álvarez, así como en las paletas de la villa, también ubicados en el jardín principal de Villa de Álvarez. El costo es $205 y el horario es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Qué incluye el costo? El costo incluye, bueno, se lo voy a comentar, son dos comidas de desayuno, y comida de desayuno es tipo mesa tipo buffet, sopitos y fruta fresca.